tardes, somos Cerveza del Rancho de Corrientes. Somos de Cagüí, cerveza artesanal correntina de la ciudad de Corrientes, acá nomás cruzando el río. Participando con Jan de Beer en este primer encuentro festival de cerveza artesanal en Resistencia. Soy Ángel Montes, soy de Corrientes, la marca se llama Luke. Bueno, mi nombre es José, soy de Seducé, cerveza artesanal. Este es un emprendimiento que se llama Cerveza Mil. Estamos acá en el stand de Cerveza Eagle. Soy Jorge Jara, de Cerveza del Perro. Mi nombre es Aníbal Palmeiro, yo soy de Cervecería Artesanal Siete Puntas. Soy el maestro cervecero de la marca Skull. Bueno, mi nombre es Estela Labia, soy de La Pinta Cerveza Artesanal. Nosotros somos la cervecería Mind Beer. Trajimos tres estilos, una con miel, una alemana y una Imperial Stout para el deleite de todos. Tenemos cuatro estilos de cerveza, tenemos una cerveza Honey, una cerveza Red, una cerveza Porter y una cerveza Ginger con jengibre. Tenemos tres estilos básicos, tenemos una cerveza roja que es Red Ale, tenemos una dorada pampeana que es una cerveza rubia. Y tenemos una cerveza rubia con miel, que es la Honey. Nosotros hoy trajimos cuatro cervezas. Trajimos una Pale Ale, una cerveza de zapallo, una cerveza de trigo y la colorada. Trajimos cuatro estilos de cerveza. Somos casi 15 cervecerías artesanales. Vamos a seguir creciendo en conjunto, que eso es un poco lo que intentamos hacer con Cerveceros del Litoral también, que es una agrupación de la que pertenecemos todos. Nosotros pretendemos aportar valor con esta propuesta de cerveza artesanal. Eso también no limita a la gente a que solamente venga gente joven, sino que hay gente de todas las edades. Y gracias a Cerveceros del Litoral que venimos haciendo estos encuentros cerveceros para que la gente conozca la cerveza artesanal y disfrute cada vez más de esto que es el mundo de la cerveza. Y bueno, es un gusto para nosotros estar acá y compartir este momento con ustedes. Somos apasionados y estamos todos dentro de un grupo de cerveza artesanal, de Cerveceros del Litoral. Con la fraternidad de todos los muchachos. De potenciarnos entre todos. Y hay una gran, gran movida de la cerveza artesanal. Esperamos que el año que viene podamos volver con todo. ¡Pego!